Después de varios tropiezos en el camino, por fin vio la luz el segundo sencillo del disco Glory de Britney Spears. Y es el tema Summer Party, que fue escrita por Julia Michels, Justin Tracker y Matías Larsson. La producción de dicho tema está en proceso y viene acompañada de varias sorpresas. La intérprete de Toxic dio a conocer que para su segundo tema promocional unirá su voz junto a la de la compositora estadounidense Tinashe, la cual será incluida en la edición de lujo de Glory que salió a la venta este 15 de noviembre. La teleserie La Doble Vida de Estela Carrillo sigue sumando estrellas a su elenco, después de dar a conocer que David Cepeda será el galán de esta emisión. La productora Rocío Ocampo reveló en entrevista que este melodrama contará con la participación de grandes figuras de la música grupera, como Julión Álvarez o Gerardo Ortiz, pero que busca que no solo canten, sino que tengan una participación recurrente. Ahora el boricua decidió formalizar su relación con Juan Joseph y anunció que están comprometidos, aunque no dio ningún detalle sobre su próxima boda. En su participación en un programa de Estados Unidos, el intérprete de La Mordidita dio a conocer cómo le propuso matrimonio al artista plástico, de quien se ha vuelto inseparable. Relató que fue él quien decidió que era momento de formalizar la relación, ya que desea pasar el resto de su vida al lado del joven.